alianza porque es el primer animal que busca el hombre para colaborar con él en la historia. Hay tres animales que se domesticaron al mismo tiempo. Eso sucedió hace 4.000 años en la estepa póntica entre Irán, Irak y Mongolia. Había un grupo, había una tribu que se llamaban los escitas y que domesticaron al caballo, domesticaron al perro, fueron los primeros ganaderos y también domesticaron al halcón. Échense para atrás y así lo ven todos, si no se lo ven. A ver, un poco, por favor, el otro para que se lo vean. Bueno, decíamos que era una alianza y decíamos que el halcón busca al hombre y el hombre busca al halcón. ¿Por qué sucede esto? Porque la pieza principal que hay en la estepa póntica es un ave de este tamaño, parecido a una butarda, que se llama Ubara, y que es capturada por el halcón y capturada por el hombre. Esta butarda desarrolló defensas para defenderse del hombre y para defenderse del halcón. ¿Cómo lo hizo? Por un lado, para defenderse del halcón, se hizo mimética, se hizo del mismo color que la arena. La butarda, cuando veía al halcón volando, cogía y se quedaba chafada en el suelo y el halcón no podía capturarla porque no la veía. Y para defenderse del hombre, cuando llegaban 50-60 metros, la butarda salía volando y el hombre con las flechas o con las lanzas no podía localizar, no podía capturarla. ¿Qué pasó? Que el halcón se acabó dando cuenta que siguiendo las caravanas del ser humano, tarde o temprano una butarda salía volando porque la espantaba el hombre y la podía capturar. Y el ser humano fue inteligente, de las pocas veces que el ser humano ha sido inteligente, y lo que hizo fue dejarle que comiera el halcón, puesto que solamente come 200 gramos de carne al día y una butarda tiene 6 kilos de carne, y coger el resto. A lo largo del tiempo, los halcones sobrevolaban las caravanas y las caravanas dejaban que el halcón cazara. Eso llevó a que al final se juntaran halcones y humanos para colaborar en la caza. La cetrería necesita una serie de aparejos o de equipamiento para poder manejar las aves de presa. Tal vez el más llamativo sea la caperuza. Aquí estamos viendo un halcón encaperuzado. En este caso, este halcón, que se ha llamado Pedro, es un halcón de solamente 40 días. Entonces aún está en proceso de adiestramiento, es muy joven. Y le ponemos esta cofia de cuero. ¿Para qué se la ponemos? Pues la ponemos para que el halcón no se estrese, no esté asustado. Es una caperuza que pesa apenas 10 gramos, que está hecha a medida, que le permite sacar el pico y comer y respirar, y que le tapa la visión totalmente. Con estos cerraderos podemos abrir y cerrar. Y el halcón, cuando hay una situación de estrés, como puede ser ahora, porque hay mucha gente y no está acostumbrado, se la dejamos puesta. Otra de las cosas que llaman mucho la atención son los cascabeles. Muchas veces cogemos y oímos un cascabel en un área de presa. Esto se utiliza para poder localizarlo en el campo. Cuando el halcón se extravía, es muy fácil poder localizarlo por el sonido. Incluso cuando está volando sabemos en qué posición está gracias a los cascabeles. Y más modernamente, pues tenemos la suerte de colaborar con la tecnología. Y aquí tenemos un emisor y un receptor. ¿Para qué lo utilizamos? Para evitar que se pierdan. Entonces este aparatito, que apenas pesa 5 gramos y lleva la pata colgada en la pata, nos permite localizarlo por un pitido que nos indica la distancia y la dirección. No solamente eso, además tiene un altímetro y un velocímetro. Y nos dice en este aparato, en el display, a qué altura y a qué velocidad está volando. Gracias a esto hemos descubierto que el halcón peregrino vuela a 380 km por hora y a una altura de 4.000 metros. Es el animal más rápido del mundo. Hablando de aves de presa, vamos a ver la diferencia entre macho y hembra, un pollo y un adulto. ¿Y por qué es así? Primero vamos a hablar de lo que es un ave de alto y de bajo vuelo. Un ave de alto vuelo es un halcón. Estos halcones vuelan, como hemos dicho, a 3.000 metros de altura. Son pájaros que vuelan muy alto y que vuelan a una gran velocidad para dejarse caer en picado. Su vuelo en línea recta apenas alcanza los 120 km por hora, pero en picado es mucho mayor. En esta familia, que son los halcones, las falconidas, tenemos tres representantes.
Y las aves de bajo vuelo sería el caso del águila de Harris. Tienen las alas mucho más redondeadas y más grandes y la cola más larga, que les permite evolucionar dentro del bosque. Vuelan a menos velocidad, pero son mucho más efectivos en la caza en persecución directa. ¿Cómo diferenciamos? Ya hemos visto que si tiene las alas redondeadas y la cola larga es un ave de bajo vuelo, y si tiene las alas puntiagudas y la cola corta es un halcón. ¿Cómo sabemos si es un pollo o un adulto? Muy sencillo. Los adultos tienen el pecho moteado, mientras que los pollos tienen el pecho con barritas. ¿Por qué hay esa diferencia? Pues todo tiene que ver con la dispersión de los halcones. Cuando un halcón cumple unos 60 días, los padres lo expulsan del territorio. Y por eso se llaman halcones peregrinos, porque van peregrinando de un sitio a otro buscando un lugar donde vivir. Al ser un pollo, un adulto considera que está de paso, que no es un peligro, que no le puede quitar la hembra porque no es sexualmente maduro, ni le va a quitar la caza porque no tiene experiencia. Entonces le permite descansar un poco en su terreno para que vaya a buscar otro. Si dos halcones adultos se cruzaran, pelearían y incluso se matarían entre ellos. Entonces, mientras que sea marrón y tenga motitas, va a permitir que pueda ir en territorio de halcones salvajes sin sufrir daños de importancia. La diferencia entre macho y hembra, eso se determina por el tamaño. En este caso es un macho, pero es de otra especie. Y podríamos decir que es del tamaño de una hembra. Como veis, este sería un macho, 550 gramos, 530, y este sería el tamaño de una hembra, 800 gramos. ¿Por qué hay esa diferencia de tamaño? Por las tareas que se reparten en el nido. El macho se dedica a cazar para llevar carne para los pollos y la madre que está incubando o criando los pollos. Entonces tiene que ser muy rápido y capturar muchas piezas. Por eso tiene un tamaño perfecto para ello. Pero la hembra tiene que defender el nido y alimentar a los pollos. Trocear la carne es un esfuerzo muy grande y le ha hecho que sea mayor. En cetrería diferenciamos entre machos y hembras, entre torzuelos, que es el nombre medieval, y primas. Eso viene determinado porque en la Edad Media decían que la prima, la primera en nacer, era una hembra. Y el torzuelo era un tercio más pequeño que la hembra. ¿Cómo se introduce la cetrería en España? Pues, como hemos dicho, la cetrería nace en el 2000 a.C. y en España viene por medio de los pueblos godos en el siglo IV o V. Viene con azores, que no tenemos ahora aquí ningún representante, pues están cambiando las plumas, pero son aves de bajo vuelo. Y con ellas cazaban básicamente conejos y algunos patos. España, precisamente Hispania, significa tierra de conejos. Luego, posteriormente, en el siglo VIII, con la invasión musulmana, aparecieron los halcones. En este caso, y ya vamos a hablar de nuestra primera ave, introdujeron el halcón alfalengue. Este es un halcón que es del norte de África, que es muy apropiado para cazar en el desierto, porque vuela con corrientes térmicas, caza pequeñas libres del desierto y algunos pequeños volátiles. Lo introdujeron en España, pero descubrieron que aquí las presas, que eran la perdiz y el pato, no podían capturarlas. Entonces, los reyes cristianos, los castellanos, aragoneses, leoneses, utilizaron el halcón peregrino, que es el que cría aquí. En este caso es un macho halcón peregrino de 9 años. Este hemos dicho que era un alfanique, que se llama Don Sancho. Se llama Don Sancho porque el alfanique era el ave que utilizaban los escuderos en la Edad Media, porque se parece a un peregrino pero es mucho más barato, con lo cual los escuderos, como tenían poder adquisitivo, tenían un halcón y podían como fardar de él, ¿no? Ahora explicaremos qué tiene que ver todo esto de aparentar con los halcones. Y este es un halcón peregrino, un halcón peregrino español que se utiliza por alfanería para cazar patos y peregrinos. Aquí tenemos un halcón entre cerí. En este caso es un halcón que está criado por inseminación artificial. Es decir, sacamos el semen a un macho y inseminamos una hembra. Con estas técnicas de criocultividad hemos conseguido reintroducir muchos halcones allá donde han desaparecido. La costa este de Estados Unidos, Alemania, en España, hasta la fecha no hemos tenido problemas de que desapareciera algún peregrino y no ha hecho falta ese extremo. Pero si hiciera falta, tenemos halcones para poder introducirlos. En la Edad Media descubrimos, por medio de los textos del siglo XIV, que había un tipo de halcón que se llamaba entrecerí, que viene a ser algo así como entrecruzado. Y descubrimos que en la naturaleza, según estos textos del siglo XIV, se cruzaban varias especies de halcones distintos, produciendo estos híbridos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Como aquello que se tomó como un mito, recientemente los científicos lo han podido demostrar científicamente, que es así, que cuando un macho queda desemparejado, busca una hembra aunque sea de otra especie. Y
por último aquí tenemos a una isla de Harris. Y la isla de Harris empezó a utilizar este tren en 1975. Y nos pensamos que era una gran novedad. Pues nuestra sorpresa, una vez más, cuando encontramos documentos de Fernando el Católico, en el que dice a Cristóbal Colón en su segundo viaje que traiga cuantos aletos pueda de América. Y descubrimos que el aleto es en realidad, entre otros, el águila de Harris. ¿Para qué utilizamos la cetrería? Pues hay gente que dirá, es una pena tener un halcón atado, tenerlo cautivo. Bueno, pues tenemos que dejar claro que nuestras aves de presa, al menos las mías, vuelan a diario y tienen una función. ¿Qué función tiene? Pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos hablando de aves de presa, pero estamos hablando también un poquito de historia, un poquito de naturaleza. Estamos insistiendo que las aves hay que respetarlas, que se crían en cautividad, que no se pueden cazar, que no se les puede hacer daño, pero también nos defienden de plagas y nos dan seguridad. ¿Cómo? Concretamente estas aves están siendo preparadas para controlar la plaga de palomas de Albacete. En este caso, son aves que sin necesidad de cazar muchas palomas provocan un terreno de caza y las palomas desaparecen, se van hacia otras zonas. Zonas que son menos ventajosas para criar y crían menos cantidad y se estabiliza la población. Por otro lado, cuando cogemos un avión, no somos conscientes de que podemos volar seguros gracias a que los halcones están espantando las aves de las pistas. Hasta que en 1965 el doctor Rodríguez de la Fuente empezó a utilizar los halcones para limpiar las pistas de Barajas y Torrejón de Ardoz, se sufrían los accidentes de aviones porque las palomas y los sisones entraban en las turbinas, el avión perdía potencia y caía al suelo. Entonces, podemos decir que tenemos la inmensa suerte de que un arte de 4.000 años de antigüedad, de que la alianza entre un halcón y el ser humano, nos permite tener una vida más saludable dentro de las ciudades y estar más seguros a la hora de coger un avión. Así que, muchas gracias por su atención. Abajo van a hacer la exhibición de armas y nos vemos en la exhibición de vuelo dentro de un ratito. Muchas gracias. El viento y sale sin dudar. ¿Qué haría habitualmente? Avanzaría hacia allá y se posaría en su posadero. Con este aire
se posaría en aquellos pinos. Así que vamos a ver si él quiere ir, si él ve que puede manejarse. Con eso.